Vaya, mi amor, vaya, mi amor. Usted, mi amor. Bessy, amor, téngame. Gracias, de corazón. Téngame, mi amor. Pero de amor vamos a tratarnos nosotros. Ay, qué hermoso. Ay, amor. ¿Cómo está, mi amor? Mi amor, ¿cómo está? Mira, qué rico, mi amor. Mi amor, ¿cómo está? Sí, rico, mi amor. Quiero probar. ¿Qué? Vino, mi amor. Vino, mi amor. Si no ha venido. Mi amor, téngala. Téngala, mi amor. Y chicha no tiene, mi amor. Mi amor, téngala. Chicha. No, pero es que hay chicha y hay vino. Camarones. ¿Qué pasó, mi amor? Es que aquí estamos en Río Chiquito, aquí todos somos solo, mi amor. Sí, aquí todos están, mi amor. Ella nos enseñó que todo es mi amor. Ah, sí, mi amor. ¿Quieres que le den la boquita, mi amor? Pero bolita real. Ay, gracias, mi amor. Con el dedo está bien, mi amor. Vaya, que buen dedo. Ay, métalo hasta el fondo. Y vos sos tan marica que vas a chupar el dedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué probamos? Chicha. Está rico. Está fuerte. Hasta el olor llega. Está rico. Vino. Es chicha. Vino con frío, ¿eh? Es chicha. Vamos. A ver si van a comprar pan dulce. Pan dulce, bro. Llego, pan francés. Gracias, mi amor. Pan francés es para comer con miel. Oye, mi amor, sugar. Ay, qué cosa. A este ficho no le digas así que la va a agarrar. Este sugar se la va a agarrar, en serio. Gana. Pero como estamos diseñando Río Chiquito, entonces hay que achiquitarlo, vamos. Mire, hija. Aquí como estamos en Río Chiquito, todo se nos hace chiquito. La verdad es que sí. No, también a las mujeres. No, a las mujeres. A los pezones. Miren, como estamos en Río Chiquito, mira, este pezón se me hace chiquito. Oye, no tengo. Cama, que no lo de la cerca, rica, señor. Sí, sí, está rica. Está rica la tiene. Está rica ahí, dígale. Está rica ahí, dígale. Está rica ahí la granadilla. ¿Cuánta va la granadilla usted? Ayer te cuento una la chiquilla, está allá arriba, estábamos. ¿Cuánto vale? Y dice ¿cuánto vale la chiquilla? No, demasiado. No, dice. Está rica la chiquilín, dice. Lástima, dice. Está rica ahí, desde la mano. ¿Quiero probar? Vaya, mi amor. ¿Quiero probar? Sí, mi amor. Vaya, mi amor. ¿Qué ha pasado? Cama, cama, nunca he visto. Cama, nunca he visto este huevo de sapo. No, que el día ganamos como caminando allá. Mire, esta me parecen, va. No, pero están bien dulcitas. Dulcitas. Mi amor, ¿cómo usted? Porque es buena para el apéndice. Ay, aguante, aguántate, dólar. Aguante. Ya vamos a comer, mi amor. Con mi alito. Besito. ¡Ay, qué hermoso! A ese le va a dar pan. A ese le va a dar pan. Son gruesos, muchachos. Echámosle, pues, mi amor. También, mi amor. Vaya, mi amor. Mi amor, soira, mi amor. Se le mete el dedo. Come esto, se le mete el dedo al pan, mi amor. Come, come. A meter el volado. Come, come. ¿Qué es esto? Vaya. Ahí está, ahí está. Con los chopes de bota. Ah, me comentó la semilla. La semilla también. Sí, no me digas que la bota. Nunca, es que lo que va a quedar es que no. Mastica y se come. Vaya, mi amor. Se mastica. Vaya, mi amor, vaya, mi amor. Se mastica. No, solo se traga. Se mastica y se come. No me gusta porque tengo miedo de tragarme la semilla. Es que es naco. Mi amor, me vas a comer. No más cala, igual. Vaya, mi amor. La mamá la echaba. La mamá ya se me la dio. Yo creo que mi amor tacaña muy poquita lechuga. Mi amor tacaña muy poquita lechuga. ¿Qué? Vaya, mi amor, mire, todo en la vida quiere ideas. Tome, mi amor, me quita la cuchara, mi amor. Por si alguien no quiere. Ya voy a buscar una de sorbete. Ahí está, viejo. A ver, mira, ah, la cámara tiene que probar. No, se le está. Vamos a la también. Pensé que no era puro. No se traga la semilla. Se siente raro la semilla. Yo guardé. Lo primero que tiene que comer uno de las semillas. No me acaba. No, unos dos pares para mí, por favor. Es que ya me mojo y necesitamos más.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yo quiero un par. Yo quiero uno. Deme otro par. A mí me da un par, muchachos. Ah, mire, ayer es cierto, no contamos eso. De que usted iba pasando por el puente. Ajá. Ah, sí, yo escuché. Y Divino le gritó que se miraba. Pero es que eso sí fue chistoso. Miren, mi amor, yo creo que ya viene lo bueno, por lo que veo. Pongámonos las pilas, pues. Ya lo trato, pongámonos las pilas, pues. Vámonos, pues, amores. Vamos, pues. Y aquí, lo de las cabañas, vamos. Ah, pizzería también hace. Pizzería. No, ¿qué se siente estar en el hospital con Julio? Mira, ahorita solo porque su cumpleaños. Ahorita solo porque ando en la cama, no porque ella no hubiera pegado a la par de Julio, que Julio me diera el cabecito de él. Camarón, ¿quiere que le agarre la cámara y la vez? No, que la hueva, no, que la hueva me dice, mire, que cómo me siento andar yo con Julio. Le digo, si yo no anduviera en la cámara, ya anduviera pegadito con Julio, que Carlos Julio me viera de su calor. ¿Para qué? Dice la vez, y cómo extraño las pupusas del Salvador, dice. Acordate que dijeron que estás solterito ahora. Seguramente. Sí. ¿Estás soltero? Y aparte que es su cumpleaños. Sí, soltera aquí. Solterito 100%. No, porque soltero. Soltero es en cualquier lado. Y si tenés novio, tenés novio en todos lados. Sí, entiendo, pero chup. Pero como sigo la onda, pues. Por eso no cambié. Me ha gustado agarrar la onda y vos me vas a contar las alas, no, niño. Julio, no. ¿Qué la excusa te voy a dar? Los secretos andando, pues. Vaya, la viejita andando. La viejita andando. Ni la, mire, ni la hueva me ha dado clases, camarón. Me dijo. Usted me dio 6 años, niño. Aquí, pero está bueno, camarón. Que está bichada la puesta arriba. Usted no sabe, en el micro venía cantando lo de nosotros, Jesús. Porque de Cristo. Y se me quedaba viendo y me decía, yo no sé por qué vengo a cantar esta canción. Pero yo pensaba que ella no le iba a cantar, va. Y le dio risa. Y luego me volteé a ver y me dice, huévame. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, no, nada, me dice, tira la gran risa. Y esta, y yo, que yo le voy a dar esos casos. Mire, a esto le agarra una risa burlona. Una risa burlona. Y ya, plan. Sí, aquí los planes de render. Ah,
Sí. No he escuchado que los planes de rendero vienen bien listos, pues. No, hombre, Bessy. Ey, vos que llevas pedo, pues. Los pedos de la vez. Eso es, cabrón. Me tiro por una fiesta, ojalá. Ah, seguramente peor, son. Hola, ya te lo puedo. En el micro aquel día. Pero no huele tanto pecado. Sí, y el día que yo me quedé dormida con ella, ¿se acuerdan? Que yo me quedé en un asiento y ella en el otro. Me dice, ay, Nayeli, ya no aguanto un pedo. Y me dije, pero que según yo me durmiera, mire, según yo dormía y se suelta uno, cama. ¿Quién? 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 No, ¿la ves? Sí. Esperé que, no, esperé que llegara la noche. Cama, ¿aquí donde agarramos aquel día? ¿A cabeza? Sí, por ahí. Míreme, esta es la Nayeli como que rastra en bajada, le hace. Al final se... ¿A dónde? ¿Es que? ¿A dónde? Ya no se capó en nadie. ¿Es que no se capó tan floja? No, mire, y como que... Como que es grande la papá. Ahora pregúntale a la Joana cómo se lo tira ella. Joana, venga. ¿Cómo lo tira? Es que ayer ya no aguantaba la cara. Pero allá cuando me iba a tirar, me dejé volado. Y yo le dije, ya vengo, muchachos, le voy a tirar un pedo. ¿A dónde? ¿Dónde? Cuando nos íbamos a tirar de aquí. Ajá, ajá. Ay, medio pego yo el casajito. Antes de llegar al puerto. ¡Qué vergüenza, Julio! Venden mochilas, le dice. ¿Qué dice? Sí, venden mochilas. Ah, lo que Julio, ¿y a dónde me escuchaste? Ando preguntando. ¿Y a dónde me escuchó? ¿A dónde me escuchaste? ¿A dónde me escuchaste? Porque yo no me ando tirando en el micro con todo. A mí me dijo Julio que le quiere comprar regalo a la vez. ¿A dónde? ¡Ay, mi amor! ¡No te Ah, una mochila quiere comprarle. Ay, qué lindo. ¿Dónde me cago la ropa? Dice, dice magia con una. ¿Pasura eso? Sí, sí. Bueno, la que van a usar sí, pero ya. Gracias. ¿Ah? De esto me digo yo. ¿Qué cosa? Ah, el de los chimbos. De los chimbos. Ah, pero no está cambiando hasta cada chiquito rato. Chiquito lo que queremos. Ah, pero no le va a caer en la cocina. ¿Ah? No le va a caer. Al menos que le instale afuera. Ah, también. Pues. Y adentro le pase la manguerita nomás. Así que viene, ma. Esta bicha tiene unos pedos. ¿A quién? ¿A Bessy? No, camarón, no tanto así. Hasta pero no está hecha. No te depende de lo que coma también. Pero es que, obviamente que no todos comemos rosa, papá. Allá, mira, chivo, mira, están los pinitos, ¿ves? Será parquecito ahí. No, no es parque, es la casa. Yo le digo porque ya conozco en el parque. Aquí es donde se alquila el rancho de arriba. Allá abajo, a buscar la mochila. ¿A dónde? Allá abajo me dio todavía. Y es para mí, para que me la regalen. ¿La poza esa? Que ya no me cabe la ropa. Como compré dos semanas. Ah, esa está chiva, mire. Podrás disfrutar de... Pues sí, pero mire, se mira la poza, el salto ese, ¿verdad? Pero después dice, podrás disfrutar de y solo ríos secos miran abajo. Beba, como que... Se ve más payulo que la cara de la Bessy. Como... Ajá, acaba también. Más payulo que la cara de la Bessy cuando solo se echa vaso, no se echa no, nada. Y además, cuando fuimos a ese río, fuimos a dar una gran caminata por todo, ¿se acuerdan? No, pero no, no hemos conocido lo que hay arriba. Seguro de hacer una posita chiquita y la tomaron así de cerquita con el teléfono. Así como cuando yo tomo las fotos de Instagram, que me miran bien, soy chiquita en persona, pero bien alta. A ver qué dijo, ni entendía. Que alta foto, dice que es alta en persona. Y que le pone fotos. Alta se mira en fotos, según usted. Así como ella da paz, así también dieron paz acá las fotos. Ajá. Ah, entonces. Ya aprendieron. Yo traduzco, no te preocupes. Pues entonces. Vamos a preguntar ya. Entonces, pues. Pongámosle 20.